Muy buenas noches, como es de costumbre, estamos en vivo, en directo y una emisión más de este programa que es la puerta del campo de la ufología, Sananda. No antes sin que ustedes reciban un cordial saludo de todo el equipo de aquí del panel y antes que nada un saludo muy especial a nuestro productor Pepe Arana y también aquí a nuestro contador e investigador Carlos Morales. Buenas noches. Pues, Carlitos, ¿cómo ves ahora todos los acontecimientos que están pasando, todas las apariciones que realmente nos están dejando con la boca abierta en una forma tan impresionante en todo el mundo? Sí, no, ahorita se ha desatado una serie de avistamientos increíbles que se están dando por todo el mundo y sobre todo aquí en México. Correctamente. Yo te voy a decir una cosa, están pasando fenómenos, situaciones inexplicables. Se ha dicho que este año ha sido la apertura para muchas cuestiones en el campo de la ufología. Se han captado una gran cantidad de objetos, de situaciones que realmente han dejado a todo el mundo impresionados por la rareza y lo enigmático de lo que es en sí el campo de la ufología. Sí, no, estamos ahorita, como tú decías, en una apertura. Creo que este año ya la gente le está tomando las cosas con más seriedad, ya está viendo el fenómeno ya con una tremenda visualización, alguna apertura de la mente que ya nos, ahora sí podemos tratar el tema en cualquier lado, en el café, en la calle, no que antes era un tema tabú. Sí, mira, yo creo que también se ha llegado al grado de madurez, de sentido común, de criterio, para poder abordar este tipo de temas, ¿no? Realmente a veces la gente, lo que tú dices, desgraciadamente había ese miedo, ese temor al qué dirán o cómo me vayan a juzgar, porque realmente son temas sumamente delicados que no todo mundo a veces también entiende y comprende, porque a veces lo toma mucho en cuestión de ficción, ¿no? Sí, no, de hecho ahorita por ahí tenemos ya dos entrevistas que se van a preparar con dos personas de aquí de la región que han sido contactadas. Una fue abducida y ya platicó conmigo. Estamos en pláticas para invitarlo al programa porque él tenía igual al principio el temor de que dice, vayan a burlar de mí y todo, pero yo ya le platiqué con él que esto es serio, que si él toma con seriedad todo lo que nos va a decir, porque le dije, no quiero que nos vengas a mentir, no quiero que nos, sino dinos lo que tú realmente te sucedió. Mira, realmente lo que nos ha caracterizado aquí en Sananda es precisamente la seriedad. Se toma todo como debe de ser, con la seriedad correcta. Correcto. Y pues no nos prestamos a ningún tipo de fraude ni nada por el estilo. Al contrario, nosotros presentamos los hechos, las situaciones, pero el que da la última palabra, como todo, son ustedes, los cibernautas, no. Nuestro público fiel, nuestro público que nos sigue. Y que, Carlitos, te quiero comentar que estamos llegando a muchas partes del mundo. Nos están llegando de Estocolmo, nos está llegando de Argentina, nos está llegando de Brasil, de Canadá. Creo que esto realmente es la apertura para darnos cuenta que la tecnología es algo impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces, pues yo quiero, aparte de todo esto que estamos comentando, vamos a presentar unos videos que tenemos preparados. Ahorita hablando de todos estos hechos que se han captado, hay uno muy impresionante que se presentó en Estados Unidos. Es una cantidad sumamente rara. No es muy común ver una conjunción de tantas y tantas esferas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver este video en el momento que nos dé la señal nuestro productor. Y observen, vean, analicen y ustedes lleguen al criterio y al sentido común de lo que están viendo y den su punto de vista. Adelante. Mm-hmm.
das cuenta, habíamos comentado, lo había comentado con el productor, generalmente cuando aparecen este tipo de fenómenos, el color del cielo, las nubes, como que se conjunta. No sé si es parte de una estrategia, es parte del camuflaje que ellos utilizan, pero esto es impresionante. Imagínate verlo esto en vivo. Es algo que deja con la boca abierta, Carlos. No, la verdad que son demasiadas esferas. Ahora sí, aquí nosotros en Coatzacoalcos hemos visto una, dos máximo. Sí, pero sí, esto es impresionante. Ahora, ¿te imaginas sí. verlo en vivo a todo color? Hay sí. mucha gente que de hecho se desmayaron mucho porque pensaron que realmente lo que estaba sucediendo era una invasión. O sea, digo, estamos con tanta cuestión de películas de que nos pasan y lo que son los extraterrestres y todo eso. Entonces, obviamente ya hay un aquel psicológico de temor. Sí, porque nada más nos pasan las cuestiones malas, nunca nos pasa correcto, lo bueno. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es una cantidad impresionante no, si eso, de estoy esferas. Impresionado yo ahorita, Leo, porque yo he visto estas esferas, pero no había visto un fenómeno tan grande. Sí, sí, entonces, te vuelvo a repetir, imagínate verlo esto en vivo, es impactante realmente. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tratan de demostrarnos? ¿Qué es el objetivo? Digo, esto es de análisis, porque realmente no sabemos las intenciones de estos seres, ¿no? Realmente si estamos con seres que son o accesibles. Son buenos o malos. O son seres que vienen a hacernos mal aquí en la Tierra, ¿no? Sí, sí. No, fíjate que este tipo de esferas se ven mucho en lo que es acá por el área del aeropuerto. Sí, correcto, se ven correcto. Muchas esferitas blancas, pero luego yo nada más había visto una, dos máximo. Pero aquí es impresionante la cantidad. Ahora, llevan una secuencia, ve, no chocan, no nada, sino es una secuencia realmente lógica, una secuencia a lo mejor matemática en llevar todo esto, porque es completamente. ¿En qué parte fue esto? En Estados Unidos, es una parte de Estados Unidos, y te voy a decir, la gente que captó esto, de hecho, la señora que venía con ellos se desmayó, porque pensó, es más, le dijeron, ya no sigan, porque a lo mejor van a acercarnos y nos van a llevar. Pues sí, sí, lo desconocido totalmente siempre causa temor, pánico. Claro, y yo lo que siempre he dicho, siempre pórtense con sus temores, sean escépticos, no sean confiados, porque realmente estas intenciones, pues no sabemos qué es lo que esté sucediendo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo viste, Carlos? No, impresionante, totalmente, es una visión masiva de esferas, porque le digo que ahora sí hemos tenido la oportunidad de lograr ver aquí en Coatzacoalcos, pero una, dos máximo, y aquí son como unas 30, 50 esferas. Fíjate que una vez a mí me tocó que tuve la oportunidad de venir con Jaime Maussan, fuimos a la pirámide, y realmente sucedió algo en el día, una cosa impresionante, se veían, pero sumamente alejadas, no con la cercanía que se vieron estas esferas, se veían muy altas. Fíjate que aquí por lo general en el malecón o en la playa, pues, mucha gente ha tomado fotos y aparecen esas esferitas en las fotos. No se ven a simple vista, la gente no las captan, pero ya en la fotografía. ¿Sí? Me han enseñado varias. Digo, no sé, ¿te acuerdas hace un tiempo que el carnaval de aquí en Coatzacoalcos le tomaron a un avión que andaba dando piruetas y salieron varias fotografías así de los periodistas con esferas? Sí, es cierto, sí, recuerdo. Sí, sí. Fue muy mencionado porque fueron diferentes los periodistas que tomaron fotos y las esferas salen. Ahora, fíjate que aquí en nuestra región suceden fenómenos sumamente raros, extraños, y que todo parte, seguimos insistiendo con el Cerro de San Martín, Carlos, sí, ¿no? Que realmente sí consideramos que ahí haya una base, haya un lugar, se encuentre un portal también. También, ¿sí? También, todo puede pasar, porque la verdad que tantas historias y tantas cosas que se hablan
del cerro que pues ya tenemos que hacer una expedición. Fíjate que Jaime Maussan precisamente estaba hablando con él ahora con motivo de las felicitaciones de Navidad y me comentaba que está muy interesado en venir para que se haga una expedición formal con todo el equipo necesario. Y pues ya ves, se han visto los extraterrestres físicamente, se han captado muchas luces, se ha captado flotillas completamente. Y la gente de ahí lo toma como una forma natural, que es lo que a mí me sorprende, Carlos. Sí, no, pues es que ya la gente, ahora sí, de la montaña ya está acostumbrado a ver ese tipo de esferas, de naves. Ellos ya lo ven con más naturalidad que uno. Claro. Entonces, cuando uno va y las ve por primera vez, pues espanta. Dentro del desarrollo del programa también ahorita vamos a presentar, ¿te acuerdas que en programas anteriores hemos hablado si ya existía o va a existir un protocolo con referencia al comportamiento con los seres alienígenas, los seres dimensionales, de luz? Y realmente, afortunadamente, pudimos encontrar que ya existe un protocolo correspondiente, fíjate. Gracias. Y el comportamiento que se debe de tener, los pasos que se tienen que seguir. Esto estuvo, por decirlo así, guardado durante mucho tiempo y no se había dado a conocer. ¿Has oído de MUFON? Es una sí. compañía o una asociación, mejor dicho, una organización. Una organización que realmente pues se considera lo más serio a nivel mundial y que todo lo que ellos manejan saben que tratan de apegarse lo más a la verdad, ¿no? Entonces, en un momento más también presentaremos este video que ojalá sea de su agrado y que de alguna forma ustedes lo analicen y lleguen a una conclusión si realmente se están llevando o es lo correcto lo que se está haciendo con este protocolo. En el momento que me dé el productor, empezamos. Mucha gente que cree fervientemente en los extraterrestres muchas veces no es tomada en serio. Sin embargo, es gracioso como la mayoría de las agencias espaciales y gubernamentales tienen unas leyes y regulaciones sobre el contacto con alienígenas. Dos ejemplos son las Naciones Unidas y el Congreso de los Estados Unidos. Si no se toma en serio la posible vida extraterrestre, ¿por qué tantas medidas realizadas? Independientemente de que los alienígenas nos visiten aquí en la Tierra o unos astronautas se topen con ellos, hay unas reglas que aplican en caso de que ocurra. Si no sabías que existían estas leyes, entonces seguro que te sorprendes con estas regulaciones. 1. Los astronautas quedarán en cuarentena en caso de contacto alienígena. El Congreso de los Estados Unidos pasó esta ley a finales de los años 60. Dice exactamente que todos los astronautas que vuelvan de sus viajes espaciales tienen que ser puestos en cuarentena si se descubre que vuelven con vida alienígena, tanto sabiéndolo como no. Se impuso esta ley poco antes de empezar el proyecto del Apolo 11. En este caso estaban más preocupados de los gérmenes no terrestres que alienígenas parecidos a extraterrestres. Sin embargo, esta ley fue mal interpretada por algunas personas que pensaron que hacía que fuera ilegal para los americanos juntarse con extraterrestres. La ley fue derogada en 1977 después de varias misiones con éxito realizados por la NASA. Se pudo comprobar que en ninguna de ellas los astronautas o las naves volvían con gérmenes alienígenas. Aún así, mucha gente sigue quejándose de que haya una regulación sobre el contacto con seres de otro mundo. Simplemente creen que la ley sigue vigente y no se les permite la libertad para contactar con seres de otros mundos. 2. Las Naciones Unidas y el Tratado del Espacio Exterior.
Las Naciones Unidas crearon un tratado en los años 60 llamado el Tratado del Espacio Exterior. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, este tratado regulaba las actividades en la exploración fuera de la Tierra, incluyendo la Luna y cualquier otro planeta del espacio exterior. Se firmó en el año 1967 por Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, aunque ahora ya son más de 100 países los que han firmado. Consiste en que todos los firmantes deben avisar de cualquier descubrimiento alienígena a las Naciones Unidas. De esta manera se puede asegurar la seguridad de los astronautas. En recientes años se han dado consejos por parte de las Naciones Unidas sobre crear sistemas mejores para el contacto extraterrestre, en caso de que se produjera. Si los astronautas se encuentran con alienígenas, las Naciones Unidas serán los primeros en saberlo. 3. Hay unas reglas a seguir en caso de contacto alienígena. Con los continuos avances sobre la exploración espacial y las nuevas misiones que se están preparando, hay más probabilidades de encontrar otras formas de vida. En caso de las sondas que viajan a otros planetas o satélites, hay unas reglas especiales que consideran el encontrar agua o cualquier cosa que pudiera dar señales de vida. Es algo que se tendrá muy en cuenta si algún día se viaja al TRAPPIST-1. Estas reglas también se aplican en zonas volcánicas o cuevas en asteroides o planetas de cualquier tipo. Es uno de los motivos por los que los rovers de la NASA no se pueden acercar a zonas con agua para hacer fotos. Se hace por motivos de seguridad, por si hubiera formas de vida no detectadas. La idea es que solo robots esterilizados pueden iniciar los estudios en zonas donde podría haber vida. Por supuesto, a los humanos les está totalmente prohibido acercarse a estas zonas de riesgo hasta que no sean previamente investigados. Con los nuevos proyectos para realizar misiones en Marte y otros lugares más lejanos, se cumplirán estas reglas si el ser humano descubre una posible fuente de vida. 4. Los colonizadores espaciales también tienen regulaciones. Según las Naciones Unidas y su tratado, ningún humano o nación puede quedarse con una parte o todo un planeta en el espacio. Cualquier colonización pertenece a la humanidad. En el caso de las futuras colonias en Marte de lo que tanto se habla, habrá muchas nacionalidades que formarán estas colonias. ¿Aplicarán estas leyes en las colonias en Marte o cualquier otro planeta? El tratado dice que quien lance la nave que llegue a las colonias tendrá que respetar las leyes de ese país. La jurisdicción no será de la nación, pero las leyes serán del país que envíe la nave. En el caso de Marte, si es la NASA quien envía una colonia con colonos de todas las nacionalidades, tendrán que respetar las leyes americanas. 5. Hay una ley no escrita para no dañar a los alienígenas. En los años 50 el vicepresidente de la Federación Astronáutica Internacional Andrew Alley publicó un artículo sobre la idea de tratar a los alienígenas como humanos. Dijo que los alienígenas tenían que ser tratados como humanos, sin importar de dónde vinieran. Esta idea se expandió gracias a un abogado austriaco llamado Ernst Fasan, el cual incluyó un nuevo concepto para esta regla donde dijo que los humanos no debían dañar a los alienígenas, que eran iguales que nosotros y que se deberían respetar como si fueran de los nuestros. 6. Los astronautas son muy importantes en futuros encuentros. Las Naciones Unidas han estipulado que la primera impresión es la más importante. Por este motivo los astronautas son los embajadores oficiales de la Tierra en caso de un primer contacto. No queda claro si en el entrenamiento que tienen los astronautas se les enseña a este tipo de conversaciones. Se le ha hecho esta pregunta a varios astronautas veteranos, los cuales aseguran que no recibieron ningún tipo de instrucción para encontrarse con extraterrestres.
Pues realmente un contenido sumamente veraz, conciso, y que realmente nos abre la puerta para saber qué hacer, qué está sucediendo, cómo podemos contactar a estos seres. ¿Qué opinas, Carlos? Mira, actualmente se están desclasificando muchos archivos en Rusia y están demostrando que los rusos hicieron muchos experimentos en la Luna, que por eso ya no se ha vuelto a ir a la Luna, porque los rusos tuvieron contacto con, no con alienígenas, sino con, ahora sí, con un virus, un ser planetario que los infectó, y varios murieron, varios astronautas, y eso apenas hasta hace poco se está desclasificando. Son archivos de que no se ha regresado porque se han contaminado los astronautas, pero hasta apenas después de 50 años nos lo están diciendo, cuando ellos ya lo sabían hace 30, 40 años, tenían conocimiento. Mira, realmente esto es un juego de intereses por parte de las naciones. Es lo que hablamos a partir de 1947 con el primer avistamiento formal con Kenneth Arnold. Se dice que dos años después ya había un contacto directo con alienígenas, y de esta manera se creó un centro espacial en Aurora, a una profundidad de 100 metros, y ahí se estaba intercambiando tecnología de alguna manera con estos seres. Desgraciadamente, estos son secretos demasiado guardados y que no lo dan a conocer. Pudiera ser que de alguna forma podría tener cierta lógica, ¿no? Porque a veces la gente no está preparada para poder enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, en el... No sé si recuerdas el proyecto Majestic. El Majestic, claro que sí. Se habla mucho que los americanos con los rusos se entrevistaban a mitad del Océano Atlántico en submarinos, donde nadie se enterara. Sí, que no hubiera absolutamente nadie, para que ellos pudieran transmitir la información directa, nada a través de celulares ni por radio, todo. Absolutamente. Palabra directa de entre los científicos rusos y los americanos, pero una profundidad tremenda en el Atlántico. Digo, eso nos venimos a enterar igual hasta ahora, cuando eso se hacía ya en la época de la Guerra Fría. ¿Sí? Sí, correctamente. Entonces, te voy a repetir, esto nos da una idea que la verdad cada vez se oculta más, pero también a partir de que la gente tiene tantas inquietudes, quiere saber la verdad, pues se está investigando, se sigue investigando. Es como ahorita, hace poco que estuve en la ciudad de Puebla, me enteré de que hubo una conferencia en Estados Unidos sobre que dicen que el mundo es plano, y es una cosa que está empezando a causar bulla. Pronto vamos mucha a polémica. Tener mucha polémica, y vamos a tener pronto muchas noticias sobre ese tema, ¿eh? También, no sé si te has enterado que últimamente se ha hablado también sobre la Antártida. ¿Sí? Que afortunadamente ahorita, con tanta información que se ha dado, con tanta cuestión viral, con cuestión de tecnología, pues se ha hablado que desde el tiempo de los nazis, con Adolfo Hitler, ya estaba ahí la base. Pero ¿qué pasó? Que ahí mismo, en esa zona de la Antártida, había ya unos alienígenas que ya se habían apoderado de esa zona de ahí, y que se llegó a un acuerdo para que de alguna manera no se contaminara con el mundo exterior, y se dieron otras versiones al respecto. Sí, de hecho se habla mucho que grandes autoridades del mundo fueron a visitar estos seres, y no sé por qué el ocultamiento de la información, porque como dices tú, hay tantos intereses, tantas cuestiones que tratan de que la gente no se entere de lo que está pasando. Sí, y te vuelvo a repetir, mira, yo creo que más tarde o más temprano, dicen, la mentira vive mientras la verdad no llega. El caso es que a veces si ocultan situaciones o casos que repercuten en la humanidad, todos nosotros tenemos el derecho de saber qué sucede, ¿no? Sí, porque
si hubiera así una ahora sí, como dicen, una infección directa, pues ya lo hubiéramos tenido en el mundo, porque tanta gente que no ha tenido contactos con otros seres o ha sido aducida, pues ya creo que el contacto ya hubiera sido fuerte para la humanidad. Fíjate que investigando y leyendo en algunos de los artículos y libros que tengo la oportunidad, me enteré que en Chernobyl había una zona donde supuestamente tenían una especie de lugar secreto donde se hacían experimentos de una manera tan increíble, y se dice que había ya un contacto directo con los alienígenas, que se hablaba de los grises, pero los grises malos, que era a cambio de tecnología, de cuestiones así por el estilo, y son cosas que dices en Chernobyl, que por eso hay zonas en Chernobyl que no te dejan, no tan solo por la cuestión de la radioactividad, de la fuga que hubo, sino por cuestiones que todavía sigue ahí esa zona de con los seres alienígenas. Sí, no, lo que te comento, ¿no? Los rusos también, como los americanos, han ocultado un montón de información, ¿sí? Ellos tienen el famoso Yeti, el hombre de las nieves, todo eso, y han hecho experimentos con seres humanos, con inseminaciones, con mujeres, y todo eso no es de ahorita, es de años que los rusos lo han estado haciendo, pero pocos se atreven a señalarlo, a decirlo, por no meterse en ahora problemas. Mira, es algo tan palpable que se han entrevistado a generales, gente que ha estado en ese tipo de complejos, y desgraciadamente esa gente ha muerto, gente que ha querido transmitir en una forma directa lo que ha sucedido por una u otra razón, accidentes que aparentemente son naturales y no es cierto. Digo, obviamente si sabían todos esos conocimientos y sabían la existencia de esta cuestión de tecnología alienígena, pues obviamente al mundo no le interesa, al mundo mejor dicho, le interesa saber qué es lo que sucede, ¿no? No, a todos nos interesa saber qué es lo que está pasando. Y ahora sí, no entiendo yo, como dice, por qué la ocultación de la información, el por qué tanto hermetismo de todos los países, ¿no? Porque estamos hablando de todas las autoridades, tanto locales, municipales, federales, hasta los gobiernos. Claro. Carlos, me dicen que hay algunos. Pues bueno, así un saludo a todos los cibernautas que lo están viendo. Saludo de Marga Velasco, saludos a Carlos, gracias. Jorge Gil, saludos desde Campeche, como cada jueves, muy amable Jorge. Nos siguen fielmente. Sí. A Ciudad del Carmen, saludos. Berta Laura, buenas noches, saludos, gracias. Charlie Ponce, José María Estrada, Julio César Álvarez, Roberto Piñuelos, Andrea Bueno, Abel Castellanos, Cayetano Vidal, Judith Rubalchipil, Bianca Sánchez, un afectuoso saludo, felicidades por el programa, Bianca, pues le agradecemos siempre. También, una de nuestras cibernautas fieles al programa. Muchas gracias, Bianca, un gran saludo desde Sananda. Ángel Pereira, Julio César Rosado, Sonia Rullán, saludos. Saludo a Sonia Rullán, claro que tema sí. Tema muy bueno, gracias Sonia. Aquí hay más, Carlos. Sí. Carmina Reyes, Janet Sosa, Veritori Garza, saludos. Lau F. Bautista, Janet Chiñas, Bianca Sánchez, de nuevo, ¿de qué forma se contaminarán los astronautas? Ah, perfecto, ahorita platicamos. Jenny Day, René Aguilar, Bianca Sánchez, me gusta que en un programa se hablara del hoyo de cola y el triángulo de las Bermudas, por favor. Con todo gusto, claro que sí, lo tomaremos en cuenta y hablaremos en esos temas posteriormente, con mucho gusto. Blanca Herrera, Caes Ritlap y Armando Gunsáenz. Perfecto. Pues un gran saludo a todos ustedes que de alguna manera nos siguen y nos están cada jueves
fieles al programa. Carlos, también dentro de las investigaciones que has estado haciendo, de los viajes que haces, porque quiero comentarles, el contador Carlos es un investigador nato completamente. Él, no importa las barreras, no importa los lugares, no importa dónde se encuentre, él llega a lo más apegado a la verdad y buscar y tratar de descifrar los misterios de lo que un momento se presenta. Tu última incursión, o me hablas, sí, también de un video. De claro, cosas. Sí, ahorita nuestro director Pepe nos lo pone. Es una visita que hicimos a Puebla, a la ciudad de Cholula. Sí, vamos a escuchar el video, por favor. Adelante. De San Andrés Cholula, este bello pueblo poblano resguarda atractivos inigualables, así como un arte e historia única. Fue un importante centro religioso que veneraba a Quetzalcóatl, incluso aquí se reunía gente de todo el Valle de Anáhuac. Significado de Cholula es, lugar de los que huyeron, donde se hace referencia a la migración tolteca-chichimeca, que arriba a Cholula alrededor del año 1000 de la era cristiana. También se le conoce al sitio como Tlachivaltepetl, que significa cerro hecho a mano, alusivo a sus grandes dimensiones, y su sistema constructivo a partir de enormes núcleos de adobe, y que a pesar del diverso deterioro que con el abandono sufrió, el gran basamento piramidal sigue siendo impresionante su estructura. La pirámide de Cholula, dedicada a Chiconauquiahuitl, o dios de las nueve lluvias, tiene la apariencia de un cerro piramidal, debido a que está compuesta por una serie de pirámides superpuestas una sobre otra. Su construcción data de aproximadamente 3.500 años, desde el periodo preclásico más temprano. En la cima del Tlachihuatepetl, se encuentra un templo católico dedicado a la Virgen de los Remedios, construido a la llegada de los españoles, convirtiéndose en un centro de peregrinación para los fieles de la región. Algunos historiadores consideran que su crecimiento y caída fue similar a la de Teotihuacán, pero otros avalan que sobrevivió a la desaparición de esta última. De acuerdo a informes recabados de la historia chichimeca, importante códice de la región, Cholula fue habitada por el grupo Olmeca Xicalanca, gobernado por dos jefes, el Tlachiyach Tizacozque, señor de los Olmecas, relacionado con la tierra, y por Aquillachamapane, señor de los Xicalancas, relacionado con el agua, luego los toltecas, chichimecas, procedentes de Tula, Hidalgo, se establecieron en Cholula, mismos que después de un periodo de sometimiento, se impusieron a los habitantes locales, obteniendo el poder con lo que recibió el nombre de Tollan, Choloyan, Tlachivaltepetl, que significa, la gran ciudad de los que huyeron a donde está el cerro artificial. Este dominio tolteca introdujo la supremacía de Quetzalcóatl como dios tutelar de Cholula. Hay algo sobre los gigantes en su mitología, el cual dice así: en la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes, muchos perecieron sumergidos en las aguas, algunos quedaron convertidos en peces, y solo siete hermanos se salvaron. En las grutas de la montaña Tlaloc, Xelua el gigante fue al sitio, que después se llamó Choloyan, y con grandes adobes fabricados en Tlalmanalco, sitio muy distante, y conducidos de mano en mano por una fila de hombres tendida entre ambos puntos, comenzó a construir la pirámide, en memoria de la montaña en donde fue salvado. Irritado Tonacatecudli, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó el fuego celeste, y con una gran piedra en forma de sapo, mató a muchos de los constructores, dispersándose los demás, y no pasó adelante la construcción. Esta historia es de verdad muy, pero muy interesante, ya que es la misma historia que encontramos en otras culturas, sobre el diluvio, sobre los gigantes, sobre los llamados constructores, sobre cómo son castigados por hacer torres tan altas. Un ejemplo sería la Torre de Babel, y dicen cosas que nos hace pensar que hablan de tecnología. Otra cosa es que ellos lo interpretaron como mejor lo entendieron, como es eso de que, irritado Tonacatecudli, padre de todos los dioses,
que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó el fuego celeste, y con una gran piedra en forma de sapo, mató a muchos de los constructores, dispersándose los demás. Así que ahora, saliéndonos del tema de la pirámide y entrando en otro, en el siguiente video abordaremos el tema del diluvio y ciertas similitudes, como lo sería la Torre de Babel. Adelante, pues realmente, Carlos, es impresionante y una vez más te das cuenta que las leyendas se basan en cuestiones reales. Lo impresionante es de que hablan de que los gigantes existieron aquí en México, ¿sí? Y se habla de que fueron siete. A mí me llama mucho la atención el número. Correcto, volvemos al número siete de alguna forma. Se reflejan en muchas cosas divinas. Sí. Correcto. Sí, y aquí habla de que fue un gigante, fueron siete, pero uno se queda a vivir ahí en Cholula y es el que les enseña a las nuevas generaciones que vienen llegando a esa zona a construir las pirámides una tras de otra, ¿sí? Entonces ahí se da una situación muy peculiar, porque si ya ves, hablan. Decían las personas de Cholula que eran pláticas de orales se transmitían de generación en generación. Correcto. Y que ellos a veces decían que los abuelos ya hasta inventaban, porque como oyes en el video, ya la torre iba rumbo al cielo, ¿sí? A las nubes. Una torre de Babel, ¿sí? Pero aquí en México. En México. Y esto, cuando llegan los españoles, se dan cuenta que toda la gente de la región iban a adorar al dios Tlaloc a la cima. Entonces fueron los españoles los que idearon hacer la catedral, la iglesia de la Virgen de los Remedios, y pareciera, cuando tú llegas a Cholula, haz de cuenta que te remontas a siglos atrás y ves cómo la gente va subiendo a venerar a la Virgen, de los Remedios. Y eso lo platican hasta los europeos, de que Cholula fue un centro ceremonial, no fue una ciudad. Fue un centro ceremonial Olmeca, sí. Que es la madre de todas las culturas aquí en México, Mesoamérica. Claro. Y resulta que si te pones a comparar en la Meca, el mismo Roma, en esa época era lo que era aquí la pirámide de Cholula. Cholula, correcto. Era un centro ceremonial, no era una ciudad como se había dicho, porque hay 365 iglesias, pero son 365 montículos para orar. Entonces los españoles llegaron y construyeron encima de los montículos, hicieron iglesias. Acuérdate que el objetivo de los conquistadores españoles era tapar, ignorar completamente. Ellos se asombraron tanto cuando llegaron aquí y vieron las maravillas, la tecnología. Estábamos más avanzados en botánica, en medicina, astronomía, ingeniería. Era una cosa impresionante. Y otra de las cosas, los pueblos mesoamericanos, los pueblos aquí en México, se caracterizan mayas, aztecas, olmecas, mixtecos, zapotecos. En la limpieza, se iban a bañar dos veces al día, cuando realmente en Europa era otra forma de otra costumbre completamente. Sí, mira, ahí se ve los tipos de pirámides que se van haciendo escalonadas, se va haciendo una arriba de otra, ¿sí? Va cubriendo, ¿sí? Y es puro adobe, la mayoría no son ladrillos de... claro, correcto. Por eso le dicen la montaña hecha a mano, porque no es... Fue forjada pieza por pieza. Es adobe. Puro adobe. Sí. Ahora también te quiero hacer ver una de las cosas impresionantes cuéntame lo que siente cuando estás ahí. Es una experiencia, la verdad, inolvidable entrar a la pirámide. Vean, esas luces son hacia arriba, que se toman de la parte de abajo, son los niveles de cada luz, cada arco. Son los niveles. Son los niveles hacia arriba, ¿sí? Y es una impresionante obra de ingeniería, y eso ya es moderno, eso no fue hecho por los
por las personas que hicieron la pirámide, sino ya los arquitectos actuales lograron investigar, perforar. Facilitaron el camino, claro. Ya hay 10 kilómetros de túneles que te puedes perder ahí. O sea, es una, hasta chinito se me pone la piel de recordar el andar adentro de la pirámide, porque te puedes perder. Es ah, no, y hay otra cosa, hay gente que no tolera, que sufre de claustrofobia, porque además el medio ambiente te impresiona, ¿no? Yo sé que es impresionante. No, todo, o sea, quiere uno salir corriendo, porque... ¿Tú lo experimentas? ¿Realmente sentiste esa claustrofobia? No, sí, es que ves que túneles para todos lados, y si no vas con el guía, te puedes perder, ¿no? Vas hasta corriendo, que el guía no se te pierda, porque... La verdad, son infinidad de túneles, y hay túneles que tienen rejilla, que para que la gente no se vaya a perder, y hay túneles que todavía van hasta abajo, mucho más abajo de la pirámide, que hay pinturas de ahora sí, en honor a la muerte, pinturas de sí, calaveras, claro, que solamente con permisos especiales de... Puedes entrar, sí, de antropología. Puedes entrar a esos lugares. Correctamente. Porque son túneles. Fíjate que también se dice que esas conexiones que había eran también escapes, de alguna manera, que conectaban a lugares estratégicos de la misma ciudad, por decirlo así. Sí, ¿no? Mira, aquí tenemos a la persona que nos acompañó, el señor Alejandro Toski. Él es originario de ahí de Cholula. De Cholula. Excelente. Y ellos siguen trayendo, en la parte de atrás de sus camisas, traen al sapo de piedra que destruyó, destruyó a los indígenas. Esa es una leyenda, ¿no? Sí. Algo así al respecto. Sí, pero ellos, es lo que te digo, ellos la siguen transmitiendo a sus hijos. De generación en generación. Y le hacen un honor al traer el dibujo del sapo de piedra atrás en sus camisas. Excelente. ¿Sí? O sea, yo les pregunté, bueno, ¿y ese sapo por qué? Y fue que me comentó la historia que acabamos de pasar. Y ellos dicen, esto oralmente nosotros se lo seguimos pasando a nuestros hijos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de la arqueología, ellos hablan del misterio de la pirámide. Claro, y de las costumbres, de lo que en tiempos ancestrales era lo que había sucedido, y que solamente en forma oral se podía transmitir. No, y como yo le comenté, de que yo andaba haciendo una investigación sobre la pirámide, pues ya él se atrevió a platicarme más ampliamente esa situación, porque dice, nosotros hablamos la cuestión antropológica. Correcto. Pero dice, pero ya aquí es una historia oral, la cual dice, pues nosotros tratamos de mantenerla porque nuestros abuelos nos la dijeron, y él dice, yo soy de Cholula. Los que construimos la pirámide fuimos los choluleños. Aquí no vengan con otra cosa. Fíjate, yo creo que esta es una obra portentosa, es una obra fuera de serie. Fíjate, es tan importante, que es única en el mundo. Quiero decirte que es más grande que la pirámide de Keops. ¿Sí? Es muchísimo más grande. Es algo, es una cosa impresionante la obra de ingeniería. Bien. Que se realizó aquí en Cholula, ¿no? Definitivamente. Y que invitamos al público también, acuérdense, antes de viajar al extranjero, hay que conocer nuestro país. Sí. Tenemos cosas tan increíbles, tan hermosas, tan espectaculares, que a veces da mucha tristeza. Conoce mejor el extranjero nuestro país que nosotros mismos. Entonces, yo creo que sí debemos de difundir esto. Y hay una foto ahorita, Pepe, si nos puedes poner la que tomamos adentro. Mira, aquí hay una foto, no sé si puedes ampliarla, hacerla. Hay una foto, esta foto la tomamos adentro de la pirámide. Si ven la parte de arriba, sí, se ve como una mano, una garra. Sí, así es, pero hasta con las uñas largas. Largas, ¿sí? Sí, es una garra. ¿Esa es una huella o qué es ¿O qué es? No una sabemos. Sombra, está pintada en la pared. Ah, adentro. Está pintada. Sí, o sea, está adentro de la pirámide. Fue lo que nos llamó la atención y le tomamos la foto. Ah, correcto, sí, correcto, muy bien. Pero está dentro. Dentro de la pirámide. Sí, creo que ni los guías ni nadie se ha dado cuenta de que... Yo porque ahora sí la vi y le tomamos la foto. Bueno, es que realmente, te voy a decir una cosa, realmente, de alguna manera, acuérdate, cuando estás en calidad de observador,
analizas cada lugar, cada espacio que hay, sí. Y para llegar a un punto determinado, ¿no? Y como dices tú, uno va sobre la investigación, sobre lo que encuentra, ¿no? Y ahí está, pues ahí está, digo, mi hija como modelo. Ahora sí, tomando el... Carlitos, fíjate, aquí hay un comentario muy interesante que nos hace Bianca Sánchez. Dice, al entrar al túnel hay un momento en que se acaba el oxígeno. Fíjate qué interesante. No, sí. Eso tiene también mucha lógica. Claro. Por los espacios, por la el altura que hay, un momento, es muy factible. Eso, muy buena observación, Bianca. Sí. Realmente. No, y adentro del en el túnel está a una temperatura totalmente diferente afuera y se mantiene todo el tiempo. Ah, sí, o sea, mantiene una... Una temperatura estándar. Estándar. Fíjate, o sea, es impresionante, pero realmente por eso invitamos al público que de alguna manera nos están viendo, no tan solo en México, sino en otras partes del mundo, que vengan a visitarnos, conozcan. Sí. México es un país mágico. De hecho, nos comentan que los túneles se hicieron de acuerdo al arco maya. Maya, sí, correcto. Porque eso sirvió para que no cayera la pirámide. Con eso se sostiene realmente, y hay una... Pero, ¿cómo es que el arco maya aguanta todo? No, es una... Vuelvo a repetir, tecnología. Es una obra de ingeniería impresionante. Tenemos más saludos, Carlos. Sí. Un saludo a Silviano Delgado, Valladolid. Zambú Mau León, Matías Pacheco Cruz. Saludos, claro que sí. Márquez Perla, Ana María Ortiz, Marta Hernández, Gabriela, Gonzalo Camargo, Adriana Burgos, Miriam Isabel Barrera y Bianca. Si ya tú tuviste la experiencia de entrar al túnel, es cierto, se siente una sensación tremenda. No, me imagino, y aparte, yo una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es estar ahí in situ, no, es algo fuera de serie. Y haber ido ahorita en tiempos de que acaba de pasar el temblor. No, imagínate, psicológicamente decir, ¿entro o no entro? Sí, no, porque si dices, realmente vaya temblar, me vaya a pasar aquí. Y, no, sientes, y claro, no, hay que tener mucho valor De veras, yo y con mi familia les agradezco. Y entramos, luego estamos con el señor Jorge Toski, luego su apellido es antiguo de ahí de la región. Es Toski. Toski, sí. Ah, Toski, okay, como dices, mi apellido cholulei. Y aparte, ¿con qué orgullo te lo dicen, no? Ah, o sea, es una gran un sentir, ¿no? Propio de, soy orgullosamente de Cholula, sí, ¿no? Sí, porque lo que ellos comentan, de que era un centro ceremonial, no era una ciudad. Sí, correcto. Por eso dice que iba mucha gente pues de todas las partes de la República, e iban a adorar al dios Tlaloc. Después ya fue que los toltecas lo conquistaron y ahora después fue la adoración a Quetzalcóatl. Así es, fue todo un proceso, fue todo un desarrollo, y de acuerdo a las conquistas que había entre ellos mismos, por decir, todos los diferentes pueblos que de alguna manera llegaban. Acuérdate que había una guerra acérrima con aztecas, había una serie con mayas, y eso pues obviamente también fue donde se agarraron los españoles para poder conquistarnos de alguna forma, ¿no? Así es. De ser aliados. Una pausa nada más, para comentar nada más a Bianca Sánchez, que nos hizo un comentario de cómo era la contaminación con los astronautas. Mira, Bianca, uno de los factores es que de alguna forma, aun a pesar de que se siguen todos los protocolos y normas de seguridad para que de alguna manera ningún virus ni una bacteria quede adherida a trajes o en la misma nave, es factible que de alguna forma algo se escape, y tú sabes lo peligroso que puede ser que un simple virus o bacteria se empiece a desarrollar y aparte encuentre el cultivo adecuado para que de alguna manera esto se vuelva un pandemonium. Una bacteria, la guerra más cruel, más difícil, más y de exterminio es por medio de bacterias, la guerra bacteriológica. Sí, no, pues de hecho lo comentaba, ¿no? Al principio que se supone que los rusos llegaron primero
a la luna, pero como ellos fueron infectados, por eso no pudieron decir o comentar que ya habían llegado a la luna. Claro, porque sí, imagínate, sí, esto era un juego, acuérdate la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Ya los gringos fueron los que llegaron, pero ya con información de los rusos, ¿sí? Ellos ya tenían conocimiento que en la luna hay bacterias contaminantes, y entonces ellos por temor a la vergüenza, decir fracasamos, no dijeron esa información, se la pasaron a los gringos, y ya los gringos fueron los que llegaron a la luna. Claro, claro. Ahora te voy a decir, de alguna manera, sí es de tomarse en cuenta todos estos detalles, porque la Tierra es muy susceptible, todo puede ser factible. Imagínate lo que te comento, un virus, una bacteria venida en forma alienígena, puede contar y exterminar todo este indicio de vida. Entonces, eso sí se tienen que tomar los protocolos correspondientes, ¿no? Sí, de hecho, ahora sí, las zonas donde más caen meteoritos y todo eso, es donde se tiene que tener mucho cuidado. Demasiado. Viajan, acuérdate, viajan un mundo de bacterias. Me han dicho que, bueno, no me han dicho, la ciencia ha corroborado que han encontrado meteoritos de la luna, de Marte. Imagínate aquí en la Tierra. Entonces, que viaje una bacteria. De hecho, aquí tenemos organismos que pueden estar en el espacio, ir, regresar, y con una fortaleza tremenda. Pues lo dichoso, Ross, que no se ven. Que son, así es, correctamente. Entonces, hay muchos misterios realmente. Uh-huh. Y retomando ahorita sobre la ufología, también nos tienes preparado mire, lo último que fue la noticia de la semana fue lo que se vio en Estados Unidos. En Estados Unidos. En el norte del país, en Tijuana. Mucha gente de Baja California vio este fenómeno. De hecho, familiares que andaban de paseo allá me hablaron. Me dice, oye, Carlos, estamos viendo unas cosas en el cielo. Entonces, me gustaría, Pepe, que nos los pusieras, de favor, porque fue la noticia de la semana. Adelante, claro que sí. Center is on 212 flight level 360.
Shockwave 212, radio contact 360. Polaris 938, ¿qué tal? Contacto radar 360. Contacto radar 938. ¿Puedes venir a la cabina? Ya estoy aquí, cabrón. Interjet 980, ¿qué tal? Contacto radar 360. Enterado, Interjet 980, contacto radar 360. Como información, las condiciones están estables a 360. Gracias, Interjet 980. Esperemos que dure un buen rato porque se ha habido reportes aquí. Peñaveral. Al 360. Mira el cielo. Ahí puede posible. Uy, ¿eso qué? No sabemos. Sí, ¿en qué palabra? Polaris 531. Salió como que era una Polaris estela. Polaris 531, profundidad. Pues mira, aparentemente a las 11 de nuestra posición, uno de los dos objetos ya está cayendo a tierra. Pues Carlos, realmente impresionante, polémico, da mucho que hablar, es de análisis y a mí lo que me asombra es esa facilidad con que se tomó esto. Hay protocolos dentro de la aviación donde los pilotos no pueden difundir, sino nada, directamente con la torre de control, sin difundir este tipo de acontecimientos, ¿no? Pero pues alguna sanción a lo mejor ha de haber, ¿no? Porque pues sí, no es permitido. Hasta eso donde es la primera vez que... Sí, de hecho, a mí me sorprendió eso cuando vi que era en cabina... Sí, que lo estaban transmitiendo. Si oyen esas de Interjet, del video se oye que
que habla de la cabina, le dice Interjet reportándose. Así es, correctamente. Y entonces, eso me impresionó mucho porque, o sea, te digo, hay protocolos estables, sí, y son muy rígidos. No, y como dice el mismo piloto, ¿no? 37 años piloteando y nunca yo había visto un fenómeno así, porque si se dan cuenta, Estados Unidos habla de que lanzaron un cohete para poner satélites en órbita, pero eso no tiene una trayectoria de un cohete. Es en línea. No, y además va horizontal, no va para, exactamente, para arriba. Digo, tomando en cuenta eso. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que en esto debemos de guardar pues mucha seriedad, ser analíticos, sí, ser lógicos también, ¿no? Pero realmente, te voy a decir, este fenómeno no tan solo se ha presentado ahorita aquí en este lugar donde se tomó. Ha habido en Bielorrusia, ha habido en Canadá, se han, sí, y el mismo fenómeno. Sí, porque digo, se supone que, como tú lo decías, ¿no? Hay protocolos que la misma NASA tiene que tener con los aeropuertos. Correctamente. No pueden, no pueden transmitir, eso es aviones es que sabido. Estén transitando a esa hora que ellos lancen algún cohete. Entonces, no concuerda con la información que la agencia americana está dando. Claro. Si no, no tiene ninguna relación. Ve, sí, nada más la estela que lleva, la dirección que lleva, lleva una trayectoria, como dices, si fuera para más allá del espacio, pues obviamente tendría que ir en una altura sumamente altísima, ¿no? Claro. Tremenda. Y esta agarra una trayectoria casi horizontal, ¿no? Y luego hay un fenómeno. Esta es una toma de Rusia en 1970. O sea, es un fenómeno que tenía mucho tiempo que no se veía. Ah, así. Sí, es algo que, sí, o sea, te lo recalco. Como 18 años. Así es, correctamente. Entonces, sí, te podrás imaginar, es algo que está volviendo a causar polémica, ¿no? Porque, sí, realmente, y se ha presentado simultáneamente en diferentes países. Mira, Canadá, 1925. Ahí no vamos a estar hablando de cohetes, o pues por no, Dios, 1925. 125. Sí, le digo, no es es algo que actualmente dice uno, ¿por qué nos quieren engañar? Nos, claro, quieren tomar el pelo. Ahora, hay una frase que yo siempre he dicho, que no ofenden a tu inteligencia, ¿no? Porque, claro, yo creo que a estas alturas de la vida, pues hay cosas que son obvias por sentido obvias, común. Sí, no, y es impresionante porque, digo, como dices tú, primera vez que unos pilotos publican. No, y en forma abierta, rompiendo los protocolos correspondientes. Sí, ya es que dice, bueno, nos vamos al canal tal, abierto, se cambian. O sea, de veras que impresionante. Impresionante, correctamente. Pues, Carlos, llegó el momento de despedirnos. Sí, no, y ahora sí, los cibernautas son los que tienen la última decisión. Como siempre, aquí presentamos los hechos. Sí. De alguna manera, y pues, de alguna manera, queremos agradecerles, desearles también lo mejor de la vida, todas las bendiciones, que realicen sus sueños, sus objetivos. Acuérdense que es el momento de cambios. La vida da cambios y hay que efectuarlos. Una cosa lo empieza por acá, pero hay que realizar. Dios nos da esa facilidad para crear, para hacer, para decir, y de alguna manera este es el momento preciso, es el momento de cambios. De alguna forma, Sananda ha terminado este año con muchas bendiciones. Hemos llevado a cabo muchas personas que nos han visitado, muchos expertos, y hemos tenido el aquel también de tener mucha aceptación por parte de todos ustedes. De antemano, deseándoles lo mejor de la vida, y acuérdense, no dejen de vernos el próximo jueves a la misma hora, por los mismos canales, y reciban todas las bendiciones y la mejor vibra de Sananda. Carlitos, ¿algún comentario? Pues, además, el mensaje de feliz año nuevo, que todos se las pasen bien con sus familias, muchas gracias. Y disfruten la vida, recuerden, carpe diem, vivan su momento.